tardes, bienvenidos. Vamos a comenzar la rueda de prensa. Por favor, recuerden una pregunta por intervención y antes deben identificarse con su nombre y el del medio. Comenzamos. Preguntas, Jaime. Hola, Zinedine, por aquí. Jaime Rodríguez, del Mundo. ¿Cómo explicas este bajón de rendimiento del equipo en los dos últimos partidos, tanto en Málaga como hoy, tanto en actitud como en fútbol? El fútbol, bueno, lo mejor, la actitud no sé. Hombre, la verdad es que no estoy contento con el partido, no estoy contento y no puedo estar contento con la derrota, con lo que ha pasado, con lo que el partido que hicimos. Pero bueno, tampoco hay que... Ahora, importante para mí y para el equipo que tenemos que pensar es al próximo partido. Antes que me hacéis la pregunta, si la liga está acabada. De todas formas, siempre es difícil. Le he dicho ayer, antes del partido, que claro, si tú pierdes puntos va a ser más difícil. Pero nosotros vamos a seguir, porque la temporada no la vamos a tirar, pase lo que pase. Tenemos rectos, tenemos partidos, tenemos cosas que ganar. Y lo más importante es el discurso que tengo que tener, es esto. Buenas tardes, entrenador. Tomás González Martín, de RBC. ¿Cómo se levanta la moral de un equipo cuando ha perdido este partido? Que es un derbi, está aquí la pelea, segundo o tercer puesto. Sí, es muy mal. Y después tienes que pensar en la Champions, que el equipo coja, recupere la confianza que hoy puede haber perdido en cierto sentido. Sí, pero antes de la Champions tenemos un partido ya miércoles. Y lo que tenemos que hacer es prepararle el partido miércoles. Para hacer todo, para intentar, para hacer máximo, para ganar, ¿sabes? Nuestro objetivo, nuestros deberes es pensar al próximo partido. Y es lo que vamos a hacer. Hoy es muy, muy duro, es un golpe duro, porque en casa perder contra el Atlético de Madrid es difícil. Buenas tardes, Isu, Melchor Ruiz de la cadena COPE, en directo en tiempo de juego. No sé si es más duro caer derrotado ante el Atlético de Madrid, sino la forma en la que ha caído el equipo y sobre todo pensando con ese reto que queda, que es la Champions. La gente se plantea si hay plantilla suficiente, porque hasta hoy había todavía una mínima posibilidad y se creía en los jugadores. ¿Tú sigues teniendo plena confianza en los jugadores? Sí, yo plena confianza con los jugadores y de todas formas yo voy siempre a estar detrás de los jugadores. Y yo creo que ellos van a estar detrás de mí de todas formas, pase lo que pase, por el próximo año cambiará. Tenemos que cambiar a lo mejor. Y va a haber cambio. Puedes también cambiar de entrenador. ¿No? Y no es el problema. Esto, mi recto a mí y los jugadores, es que pase lo que pase, tenemos que seguir al nuestro. Porque tenemos algo en concreto. ¿Sabes? No es que estamos fuera de todo. Luego, claro, el partido de hoy, yo no me lo esperaba. Buenas tardes, mister, por aquí, Mario Torrejón, en directo para el Carrusel Deportivo de la SER. Hablando de cambios concretos, pero no para el año que viene, sino, por ejemplo, para el próximo partido en Levante o para el siguiente en Celta de Vigo, el siguiente de Champions, ¿qué se le pasa ahora por la cabeza? ¿Cambiar el centro del campo, el equipo se deshace por ahí? ¿Qué tiran en la cabeza? No, sabes, hay un partido miércoles, no me voy a volver loco tampoco, ¿sabes? Ni cuando gano un partido me subo a la cabeza y cuando pierdo un partido no me voy a volver loco. Lo importante es voy a prepararlo bien y voy a meter el mejor equipo que yo pienso. Y nada más. Salut Zizou, Frédéric Hermel, l'équipe RMC. Pourquoi est-ce que tu as changé Karim Benzema? C'est son problème de hanche qui revenait et c'est gênant? C'est vraiment un gros problème pour... Ouais. Bah oui, s'il est sorti, c'est que c'est un vrai problème. Ouais. Il s'est ressenti de la douleur, fait de sa hanche, mais c'est surtout sa cuisse, en fait, son ischio. Et donc voilà, pas pris de risque, il ne pouvait pas sprinter, donc il n'y avait pas de risque à prendre, surtout maintenant, avec les échéances qui nous restent. Donc on a changé. Hola, Zinedine, José Aguado de La Razón. ¿Qué mensaje le mandas a los aficionados para que sigan creyendo en... ¿A quién? A los aficionados. Sí. Para que sigan creyendo en este equipo. ¿A qué se pueden agarrar? ¿A qué se puede agarrar? Es que tenemos cosas que hacer este año. Tenemos la Champions de todas formas y tenemos partido en Liga.
Lo que hay que hacer es seguir al nuestro. Claro que es un momento difícil, un momento cuando pierdes un derbi en casa es siempre, siempre jodido. Perdona con la palabra, pero nosotros lo que tenemos que hacer es tener profesionalidad y pensar al próximo partido, porque el Madrid de todas formas nunca se va a render. Bueno, yo y los jugadores, ¿sabes? Nos puede criticar, nos van a criticar, pero esto es parte del futbolista, es parte del entrenador y lo que voy a intentar es buscar la solución, para la solución y ganar el miércoles ya. Hola, Zinedine. Hola. Juan Ignacio García Ochoa, el diario Marca. Hoy en concreto ante el Atlético, ¿qué ha fallado? ¿Ha fallado más el planteamiento? ¿Han fallado los jugadores? ¿Qué ha pasado hoy concretamente en el partido de hoy contra el Atlético? La responsabilidad tengo yo. Los jugadores juegan, pero la responsabilidad tengo yo. Entonces, lo que tengo que hacer es buscar soluciones para que no vuelva a pasar eso. Es la primera derrota en casa contra un rival que estaba por delante de nosotros y esto no me lo esperaba. Yo sabía que era un partido difícil. Y luego lo que tú tienes que hacer es que cuando tienes ocasiones hay que meterla, nada más. Sí, Zidane, buenas tardes. Alejandro Romero para Radio Estadio de Onda Cero en directo. Decías antes que no te esperabas este partido, que saliera como ha salido. Venías para jugar ante un equipo, el Atlético de Madrid, que ha jugado el miércoles Champions, que ha llegado aquí de madrugada, que ha tenido apenas 2 días. Te has hecho mucho hincapié desde que llegaste en la condición física del equipo. Sí. Tal vez no ha estado al nivel físico que tú pretendías en el equipo, por eso no te esperabas esta resolución final del partido. Pero el problema para mí no es solo una cuestión de físico. Nosotros hemos trabajado todo lo que se podía en 3 semanas, cuando hemos tenido el tiempo de trabajar, hemos hecho de todo. Lo que yo, claro, que tenía que ver conveniente para los jugadores. Y luego, ¿sabes? El partido de hoy es más mental, ¿sabes? No es solo el físico. Porque como tú bien dices, el miércoles jugaron ellos. Han tenido pocas recuperaciones y mira el partido que hicieron. Entonces, cuando veo eso, no es una cuestión de físico, es una cuestión mental. Nosotros nos ha faltado un poco de, sí, un poco de todo, de todas formas, un poco de todo. Diego. Sí, mister, aquí Diego Torres del País. Has hecho muchos cambios para intentar cambiar esta situación en la mitad del partido. Sí. ¿Qué buscabas con estos cambios y qué buscabas con Mayoral, que ha tenido la mejor ocasión del partido prácticamente? Lo que buscaba con Mayoral es porque ha salido a Karim y yo necesitaba un poco de... Yo no podía cambiar y no meter un 9. Y la idea de Borja es que está bien y hoy era su oportunidad. Me hubiera gustado que metiera el gol. No ha podido, pero ha jugado bien. Estoy contento de su trabajo, de lo que ha hecho, porque ha jugado con personalidad. Y luego, ¿cuál era? Sí, con los cambios, sí, perdona, sí. Bueno, sí, con Lucas un poco más de profundidad, tener un poco más de profundidad y con Jesse también de velocidad, meter más de velocidad. Pero te digo que no es una cuestión físico y a veces es un poco la cabeza. Hacemos las últimas 2 preguntas. Carmen Colino, diario AS. Mister, sí. Acaba el partido, llegas al vestuario, has dicho que no te lo esperabas. ¿Qué les dices a los jugadores? ¿Qué te han dicho? ¿Qué les dices a los jugadores? ¿Qué te han dicho? Yo le he dicho que hay que seguir. Sabes que no puedo estar contento, que ellos no estaban contentos tampoco, pero que nosotros no tenemos que bajar los brazos, pase lo que pase. Y lo importante es, porque siempre voy a decir lo mismo, pero la idea yo la tengo bien clara. Luego... Un partido así, de todas formas, había que hacer más. Correr más, meter más, la pierna, no sé. Hacer más, porque contra el segundo no,
tú si no haces más, ha pasado eso. Última pregunta. Aquí, a tu derecha. Sí. Sergio Valentín de Radio. Has dicho que la derrota también ha sido cuestión mental. Me gustaría que profundizaras un poco más en... Es mental. Sí, ¿a qué te refieres con la mentalidad? Solo para decirte que no es solo físico. No es solo físico, porque la pregunta de antes era decir, ¿pero los jugadores físicamente estaban mal? No, digo que es una cuestión de todo. De cuando digo aquí, es que no estuvimos preparados para hacer el partido. ¿Cómo lo hemos preparado? Digo, entonces es aquí. Había que correr más, ¿sabes? Tú cuando juegas un rival que viene de un partido de miércoles, tiene que hacer más. No, ellos no pueden entrar en el partido. No pueden entrar en el partido. Lo que hicieron es entrar en el partido, jugar cómodo y es, claro, es más difícil después. Muchas gracias. Venga.